cosa de lo que me gusta de estar entre tres es que nunca hay un rompimiento total, ¿no? Ofrece esta posibilidad de vincularte con dos personas o con tres personas. Pues yo siento el amor por todos lados, ¿no? Fernando está casado con Lorena y tienen un hijo. A esta relación se ha sumado Adrián. Ahora viven en Trieja y se asumen con la capacidad de amarse entre los tres. Son poliamorosos. Practicamos el poliamor, pero de manera afectiva. Esa fue la puerta que nos permite a Fernando y a mí, y ahora a Adrián, pues querer a otras personas. El poliamor es una nueva tendencia mundial de relacionarse. Los poliamorosos tienen más de una relación con pleno consentimiento y conocimiento de los involucrados. De pronto tú tienes el amor por una persona con determinadas características y después viene otro amor que se está construyendo y que tiene otras características. Sin embargo, amas a las dos personas. Los países donde se presenta más este fenómeno son Canadá, Alemania y Estados Unidos. Y en todos los casos, hay reglas no escritas pero claras. Cómo verbalizar los celos y los conflictos. Y de repente pues a mí me da mucha ganas de estar con Adrián, entonces pues salimos a dar una vuelta, fumarnos un cigarro, ¿no? O a veces pues queremos estar solos, nada más quieren estar ellos solos y pues yo también estoy bien contento. Creo que sí habrá quienes se atreven a experimentar esto, digamos, tan plenos en su vida laboral, están bien conscientes de lo que están haciendo y sienten que no se están haciendo daño y tampoco están haciendo daño a nosotros. Esta idea de engaño, pues no sé, no se daría, ¿no? Porque pues, hay tanta comunicación, hay tanta confianza que pues, es más fácil que nos digamos lo que sentimos por otra persona a que lo hagamos escondidas o algo así. Julio César y Gaby también se identifican como poliamorosos y dejan en claro que este concepto, nacido en California en la década de los 60, no es meramente sexual, como ocurre con los swingers. Los swingers se vinculan básicamente para tener un intercambio sexual. ¿Por qué no somos swingers? Porque la cuestión swinger es más, es una cuestión más sexual, más pasajera. Yo ya no voy a verla para una cuestión sexual. Yo ya voy a verla por una cuestión de amar. Los expertos aseguran que el poliamor nada tiene que ver con la poligamia y la catalogan solo como una nueva forma de relación. Ha habido un montón de replanteamientos con respecto a las concepciones que tenemos de pareja. Pese al desafío que involucra toda relación sentimental, Lorena, Adrián y Fernando no titubean al afirmarlo. Su amor es más grande que eso. Ellos comparten cama, baño y su vida. Pasean juntos, se toman de la mano y disfrutan a su hijo. Ellos son poliamorosos porque dicen, el amor no tiene límites. Estoy enamorada de mi hijo, estoy enamorada de Adrián, estoy enamorada de Fernando. Sí le podemos quitar el poli al amor y que el amor que se vea entre las personas debería ser siempre múltiple, ¿no? Porque el amor se puede dar de cualquier manera, ¿no? Desde una palabra, desde un afecto, ¿no?